Corte 44. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corte informativo a través de 44 Noticias. Le informo que alrededor de 5 mantas con mensajes alusivos a la delincuencia fueron localizadas en las últimas horas en Tonalá y Guadalajara. Las primeras lonas fueron encontradas colgando de puentes peatonales y vehiculares de la carretera libre a Zapotlanejo en el municipio de Tonalá. Otras más fueron encontradas en las inmediaciones del Mercado San Juan de Dios, una de ellas en el puente vehicular de Javier Mina y la Calzada Independencia. El mensaje no estaba firmado y hacía referencia a un presunto integrante de la delincuencia y la protección que supuestamente recibe de autoridades federales. Esta mañana se registró un enfrentamiento en Lagos de Moreno entre civiles y la Fuerza Única Regional o elementos de la Fiscalía General del Estado. Nuestra compañera Luz Atilano nos tiene todos los detalles desde Lagos de Moreno. Adelante, Luz, buenos días. En un momento más vamos con Luz. Bien, vamos contigo, Luz, para que nos platiques los últimos detalles sobre este enfrentamiento del cual daba cuenta la Fiscalía hace unos momentos. Así es, Edgardo, muy buenas tardes. Pues en estas horas recientemente se vive un clima pues bastante complicado por acá en Lagos de Moreno. Hay que decir que este tipo de sucesos tienen ocurriendo desde todo el mes de mayo. Tenemos información de varios enfrentamientos que se han llevado a cabo y de muertes, de hallazgos de cuerpos desde el pasado 5 de mayo. El día de hoy, en específico, se presentó un enfrentamiento en la colonia Colinas del Valle. Esto entre presuntos miembros de una célula delictiva o de algún cártel contra elementos de policía municipal. Según los hechos que nos reportan, se dio este hecho a alrededor de las 11 de la mañana y en un domicilio se encontraban, pues de alguna forma, estas personas resguardadas, ocultándose después de hacer el ataque. Ahorita hay que decir que en toda la zona universitaria, porque se encuentra, Colinas del Valle se encuentra muy próximo al Centro Universitario de Los Lagos, se han tomado medidas precautorias por parte de las autoridades universitarias. En cuanto a la preparatoria regional, permanece a puerta cerrada, al igual que el Centro Universitario de Los Lagos. Esto pues para resguardar la seguridad de los estudiantes, tomando en cuenta que nos encontramos muy próximos. También me gustaría mencionar que en este clima de violencia que atraviesa el municipio durante este mes, pues la mayoría de las personas implicadas o de las personas víctimas han sido jóvenes. Se habla de varias muertes. El pasado 5 de mayo se le quitó la vida a un joven de 19 años, mientras que en días posteriores hubo hallazgos de cuerpos, entre ellos el de una mujer de 17 años de edad, el hallazgo también de un cuerpo desmembrado en la misma colonia, Colinas del Valle, y justo el día de ayer se presentaban también varios hechos de este tipo en el centro de la ciudad y en la misma colonia. Entonces, bueno, pues hasta aquí el reporte que hasta ahora tenemos. Se mantiene bastante movilidad también por parte de las corporaciones policíacas. Vemos por ahí elementos de la Fuerza Única Regional, elementos de Policía Municipal y un helicóptero que ronda por esta zona de Policía Federal. Bien, pues complicada la situación, Luz. Muchas gracias por el reporte. Pues muchísimas gracias. Seguiremos pendientes de lo que ocurra. Claro, gracias, Luz Atilano, desde Lagos de Moreno. Continúa con nosotros en 44 Noticias en una hora más información.